l'isola di Muisne si adagia fiduciosa nell'abbraccio del Pacifico. Situata a pochi metri dalla costa dell'Ecuador, nel nord-ovest del paese, l'isola è collegata da un solo ponte alla terraferma. In questa sua posizione precaria rappresenta però un simbolo per una comunità che vuole provare a guardare al futuro attraverso il turismo comunitario, in queste terre che si confondono con il mare. Los habitantes de Muisne, los pobladores de Muisne, llaman a Muisne un pedacito de cielo, y creo que eso es cierto. En Muisne hay un recurso paisajístico fantástico, pero la gente no puede beneficiarse de ese paisaje. Es un pequeño cielo, es verdad, en donde vive muchísima gente muy pobre. Camminando per le strade di Muisne o facendo un giro su una delle tipiche mototaxi, si possono ripercorrere i segni delle cicatrici del terremoto del 2016, che sconvolse le coste ovest dell'Ecuador, o farsi coinvolgere dal caos ordinato delle sue vie. Una realtà semplice e complessa. Il problema che noi stiamo affrontando è che ese desarrollo turistico non llega a las comunidades, sino que en los sitios claves, en los sitios estratégicos, se han instalado grandes empresas hoteleras. Fuera de las fronteras de los hoteles hay muchísima pobreza. No solamente que hay pobreza, sino que hay carencia de los servicios más básicos. Muisne está considerado los cantones más pobres del Ecuador. L'8 per 1000 Valdese nel cantone di Muisne ha finanziato alla ONLUS Sensazionale, al suo partner locale, il gruppo Partenon, una serie di interventi per potenziare le infrastrutture per lo sviluppo di attività generatrici di reddito per le oltre 100 famiglie coinvolte, oltre che per la promozione delle iniziative di turismo comunitario nel quadro di un intervento di post-emergenza dopo il terremoto del 2016. Quando arriviamo in uno dei quartieri dell'isola, gli abitanti sono impegnati in una minga, un tipo di lavoro comunitario molto popolare in Ecuador. Stanno realizzando uno scavo per la posa di un tubo che porterà acqua potabile alle infrastrutture turistiche della comunità e alle case degli abitanti. È lo che vamos llevando de ahí hasta el comedor y al mismo tiempo para la comunidad, porque es el líquido vital que nos hace falta no solamente al comedor, sino igualmente para la comunidad de aquí del barrio de Yaví. In una regione ad altissimo capitale culturale e naturale, parlare di turismo comunitario vuole dunque dire cercare una strada per il futuro. L'alternativa che van viendo los pobladores, digamos, es sumarle las actividades del turismo a su cotidianidad. Es una decisión, digamos, de abrir las puertas de sus comunidades para que los turistas conozcan a la comunidad desde adentro, o sea, que compartan la experiencia de su vida cotidiana. Que un turista se introduzca en una comunidad de concheras, que acompañe a ellas a su diario laboral, que aprenda cómo es la captura de la concha. Las concheras se convierten en sus guías. Todo el barrio participamos en común en todos los proyectos que muchas veces llegan porque los hacemos participar entre compañeros en beneficio de la comunidad. Y eso es lo que hacemos. Ah, lo enseñamos a sacar pulpo y mostrar todo lo que hay bichitos, decimos, tienen nombre lo que hay aquí. Hay churo, hay vaca, vienen y lo que llevamos para abajo, que caminamos más lejos, de media hora, una hora. Sí, cuando el agua está bien afuera, hay como caminar. Y mira, observar también la naturaleza de acá, todo. Bueno, nosotros de la Asociación de Mujeres somos 12 mujeres. Y nosotros trabajamos en gastronomía. El turismo lo vemos como una potencial de servicios para nosotros, porque nosotros como mujeres y como asociación trabajamos para el turismo y si no viene el turismo no tenemos trabajo. Ah, mire, para coger las conchas tenemos que usar guantes, botas, medias, cosas largas porque hay moscos. Tienen que ir al manglar pues, a coger las conchas. Tienen que meterse al lodo, meter la mano y buscarlas para poderlas coger. Nosotros los llevamos en canoa, les enseñamos cómo coger las conchas, les explicamos. La cultura es capturar el pulpo y todos los rituales que hay en torno a eso. La cultura es capturar las conchas. Todo eso nosotros consideramos que bien tratados se convierten en atractivo turístico primero, o sea, de interés de la gente. Se va convirtiendo en una herramienta de fusionar, de reflexionar, de unirnos para ir encontrando formas de desarrollo. El manglar es vida, no solamente
para una sola persona, es para el mundo entero. Por eso queremos de todas maneras cuidar esas especies que están dentro del manglar, por lo menos que los hijos de nuestros hijos mañana la puedan conocer. Nosotros estamos haciendo turismo dentro del manglar, porque también es una parte de hacer turismo en el manglar, porque donde viene el turista lo llevamos para que conozca qué es verdaderamente el manglar, qué hay dentro del manglar, qué beneficio del manglar. Los jóvenes encuentran en esto una alternativa para quedarse, o sea, es también una estrategia contra la migración, porque aquí la migración de los jóvenes es altísima, porque es la única salida que ellos encuentran para mejorar su vida, es irse a otra ciudad o irse a otro país. El turismo comunitario ayuda también a la gestión local. La gente necesita vivir mejor para el turismo, pero también para sí misma. Entonces, la búsqueda de una solución a una problemática de infraestructura para el turismo es también una mejora de vida para la comunidad. Entonces, el turismo comunitario no solamente es una oferta de viaje, sino que es una forma de combatir la realidad. Es una herramienta de defensa de sus valores culturales, es una herramienta de lucha en defensa de su territorio. En nuestra isla, que aunque el agua suba, nosotros no le tenemos miedo porque sabemos que eso es natural. Son 8 días de marea alta y vuelve y queda lo normal. Así que nosotros no le tenemos temor a eso, y por eso muchas veces no, que la isla está en riesgo, que por aquí más allá, y eso es un laberinto que sorprende al mundo entero muchas veces. Compartir con la comunidad su vida, eso no te puede dar ni el hotel más lujoso del mundo. O sea, compartir un día con las concheras, compartir con la comunidad de quienes capturan el pulpo, de quienes capturan el cangrejo, eso se llama experiencias de calidad. La lucha suprema, la lucha más grande, es que jamás se pierda el sentido. Que no se folclorice pueblo a nombre del turismo, sino que se mantengan los ideales de que el turismo comunitario es una herramienta política para que las comunidades vivan mejor, que se organicen para defender el territorio, que se organicen para valorar sus hábitos y culturas ancestrales.